Would you label yourself as misunderstood sometime? Yes, of course. At all times, I'm misunderstood at all times. You know, she just misunderstood me. Yeah. Misunderstood. Antes de que John Thok le anunciara al mundo que se postulará para presidente de los Estados Unidos de América con Gunna en la boleta como su vicepresidente, antes de que Thugger colaborara con J. Cole y Travis Scott en The London, el sencillo mejor posicionado de su carrera en las listas de popularidad, antes de que un grupo bastante diverso de talentos musicales lo avalaran desde Andre 300 hasta Kanye West e incluso Elton John, antes de que John Thug cambiara su nombre a Jeffrey y luego cambiara su nombre a Sex, antes de volver a cambiarlo a John Thug. Jesus. Antes de que John Thug anunciara que se tomaría un año de la música en honor a su hermano sordo, antes de lanzar Slime Language más tarde ese año, y antes de tener más de 3.5 millones de seguidores en Twitter, más de 6 millones de seguidores en Instagram y más de 3.5 millones de suscriptores en YouTube. I did this. I got crucified. They called me gay. They ain't call y'all gay. They called me gay. John Thug se ha convertido en un ícono, no solo en la música, sino en la moda. Y no importa cómo se sientan con el chico, una cosa que no puede negar es que nunca ha tenido miedo de ser el mismo. Like people that literally live for dressing, gonna always understand me. And I want to bring out just, you know, like the encouragement to young people that want to do it, but kind of scared to do it, you know what I'm saying? Y su impacto se ha sentido en la industria musical, desde sus flows hasta la manera en la que usa autotune, su sonido, incluso las nuevas superestrellas del hip hop Lil Nas X admitió que Thug es el verdadero creador del country trap. Y sí, obviamente trabajarían en un remix de Old Town Road juntos. Thugger nació en Atlanta en una familia numerosa y pasó 4 años en un centro de detención juvenil donde dominó su flow. Pero poco después tuvo un bebé y no tenía dinero. Entonces, ¿cómo logró pasar de tener problemas para pagar una comida a la cima de las listas de popularidad? Bueno, en este video yo les voy a contar eso y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de John Thug antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y antes de empezar les quiero hacer una pregunta. La pregunta esta vez es, ¿cuál es la mayor cantidad de dinero que John Thug ha perdido apostando? Quédense hasta el final del video para conocer la respuesta. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Jeffrey Lamar Williams nació el 16 de agosto de 1991 en Atlanta, específicamente en la zona 3. Otros famosos de este vecindario incluyen a Waka Flocka, 2 Chainz y Ludacris. You know, we had a lot of geniuses, we had a lot of superstars and pop star rappers that came, you know, well, rap pop stars, like street pop stars. Y aunque la compañía aquí podría haber sido buena, las circunstancias fueron muy difíciles para el joven Jeffrey, quien creció en la sección 8 de viviendas como el 10º de 11 hermanos. Y aunque su madre tenía diferentes papás para sus hijos, el papá de Jeff, llamado Big Jeff, siempre estaba ahí para cuidarlo. Me and my little sister, the last two, and we got the same dad. And my dad and my mom was together probably like 5, 6, 7 years before they even had me, so I always, you know, big props to my dad, you know, and he never left my side. He always, you know, he was always there too. Más tarde se mudó a Jonesboro, Atlanta, donde las circunstancias no fueron mejores. Y si luchar para llegar al fin de mes no era lo suficientemente difícil, su madre estaba lidiando con problemas cardíacos. Y Thug fue testigo de la muerte de uno de sus hermanos mayores justo frente de él. También vio a otro de sus hermanos ir a la cárcel por asesinato. Estas son las circunstancias que criaron a Thug y moldearon su percepción del mundo. Estas situaciones le molestaban y Thugger no era el mejor de los estudiantes. A menudo se peleaba con otros niños. Un hecho extraño sobre Thug era que rara vez comía comida de verdad. Por supuesto, esto podría deberse a la falta de dinero, pero se rumora que actualmente continúa comiendo solo gomitas de gusanos y Funyuns diario. I always had like a weird dress code since a kid though. So it ain't nothing just
that just happened. Thug siempre amó la ropa de mujer, pero al principio no era solo una cuestión de moda. Era alto y delgado y descubrió que los jeans ajustados de mujer le quedaban mejor que los de hombre. Pero como su padre se negó a comprarle un par de pantalones skinny, tuvo que encontrar su propia manera de conseguir el nuevo ajuste. Empezó a robar a las personas e incluso robó $5,000 de un salón de belleza. Pero en lugar de comprar un atuendo nuevo, lo apostó todo en un juego de dados al día siguiente. Miren, yo solo espero que ahora que ya es millonario, le haya regresado esos $5,000 al salón de belleza y tal vez un poco más de ese dinero, ¿no? It can be really thuggish to have nails and wear a dress and don't give a f***. That's a really thuggish, like, it's punk. Yeah. Thugger fue puesto en detención juvenil durante 4 años porque le rompió el brazo a su maestro. En lugar de ir a la escuela secundaria, pasaba su tiempo de 7 a.m. a 6 p.m. en la correccional. Pero fue justo aquí donde trabajó en sus habilidades musicales. Practicaría su flow todos los días para que cuando saliera realmente pudiera rapear. Después de que salió, continuó viviendo imprudentemente, pero esta vez esta imprudencia terminó cuando tuvo su primer hijo, cuando tenía solo 17 años. En 2010 comenzó a grabar su música y sacó el mixtape I Came From Nothing. Aunque si lo escuchan de nuevo, no tenía autotune y sonaba más como Lil Wayne que T-Pain. Y sus flows y frases clave eran mucho más audibles y comprensibles. Esto no fue un murmullo de rap. Pero esa misma cualidad de estrella que hace que Thug sea interesante de ver hoy en día existía en aquel entonces, y su amigo Pee-Wee Longway lo reconoció e incluso lo llevó a una habitación donde estaba Gucci Mane. I don't know how he got onto me. I just know I got a call one day and it was Pee-Wee Longway. So he was like, let's pull up on Guwap. So we pulled up on him. He's like, what up? So we just chatting, we just chilling. We really just was chilling. We wasn't even rapping. We was at the studio though, but we wasn't even rapping. We was like smoking. Aparentemente todos estaban pasando el rato cuando Gucci lanzó unos beats. Thug comenzó a rapear y siguió el flow y Gucci quedó impresionado. Gucci era y sigue siendo un prolífico productor conocido por grabar una gran cantidad de pistas todas las noches. Y Thug era igual, entonces Gucci estaba impresionado. Sin embargo, Gucci fue a la cárcel poco después de que los dos se conocieron, por lo que Thugger se encargó de su estudio. When he went to jail, he was locked up like 9 months. I just was in the studio every day. So I guess that built trust because it was like he had so much stuff. He had cars, clothes, money, he had everything, jewelry there. And I was there for the whole year, you know what I'm saying? En este periodo de tiempo grabó lo que dice que fueron alrededor de 5,000 canciones y lanzó los siguientes 2 mixtapes de la serie I Came From Nothing. Cuando dice que se grabaron 5,000 canciones, eso honestamente parece realista para Thug. Cuando Gucci regresó a casa, firmó a Thug con un acuerdo con 1017 Records. Aunque Gucci cuenta la historia de manera diferente. Le dijo a XXL que firmó a Thug sin escuchar su música y dijo: Pee-wee estaba como Gucci, escucha, ellos están duros. Ellos son los que me hicieron comenzar a rapear, fírmalos. Tenía una bolsa con algo de dinero, saqué $25,000 y firmé a Thug ahí mismo. Nunca escuché una canción de él, valoro mucho la opinión de Pee-wee. Y resultó bien. Thugger también firmó un acuerdo con el antiguo sello 300 de Lyre Cohen y comenzó a ser administrado por Birdman. Thug comenzó a explotar con sus canciones de 2013, Stunner y Danny Glover, y a partir de ahí nunca miró hacia atrás. Formó parte del dinámico grupo Rich Gang con su antiguo amigo convertido en enemigo Richie Homie Quan, y su canción Lifestyle se convirtió en un éxito masivo en 2014. Siguió con canciones como Best Friend en 2015, que es una de mis canciones y videos favoritos de Young Thug. ¿Cuál es su canción o video favorito de Young Thug? Díganmelo en la parte de los comentarios. Young Thug también se metió en una pequeña pelea con su antigua inspiración Lil Wayne después de lanzar un álbum llamado Barter 6, justo cuando Wayne tenía problemas para lanzar su álbum Carter 5. O sea, sí entiendo por qué Lil Wayne pudo haberse enojado. So before I go any further, I want y'all to understand that there's only one motherfucker. Pero a pesar del drama, Thug continuó sacando constantemente música cool. Desde su serie Slim Season hasta singles como Pick Up the Phone con Travis Scott y Quavo. Thug siempre ha mantenido su nombre vigente. En términos de su familia, Thug tiene 6 hijos, por lo que parece que él también va a tener una familia propia bastante grande. Y más recientemente, se le vio paseando con su novia. Desde entonces hemos visto algunas marcas diferentes de Young Thug, incluida la campaña Mi Nombre es Jeffrey y su intento de cambiar su nombre a Sex. Pero inevitablemente siempre vuelve a Thugger y estoy emocionada de ver lo que hará próximamente. Hace poco lanzó el video oficial de The London junto a J. Cole y Travis Scott. La canción se convirtió en el single mejor posicionado de Thug como artista principal. Además,
Además, recientemente también colaboró con Future y con Post Malone, y sabiendo cómo le va a Posty en las listas de popularidad, tengo la sensación de que podría tener el número uno como artista destacado. Entonces, posiblemente veamos otro cambio de nombre, tal vez otro cambio en su sonido, o más declaraciones de moda, pero supongo que para todo eso tendremos que esperar, porque esto fue antes de que fueran famosos. Sin embargo, sé que Thug no tiene problemas con correr riesgos, porque aparentemente una noche de copas y juegos y locura perdió $100,000 con LeBron James. No sé exactamente cuál era el juego o cómo es que esto sucedió, pero esa es la respuesta a la pregunta que les hice al principio del video. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal, y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos, y nos vemos pronto. ¡Bye! Firmó un acuerdo con el antiguo sello 300.